Teatro no puede expresar lo que siente su corazón. Cambia la forma de tu ver la vida. Te enseña a compartir con tus compañeros, a trabajar en equipo, a saber que no eres una sola persona, sino un grupo. El Festival de Teatro Escolar de Santiago es una iniciativa educativa y artística de la Oficina Senatorial de Santiago, con apoyo del Ministerio de Educación, la colaboración del Gran Teatro del Cibao, bajo la coordinación técnica y artística de la 37 por las Tablas. Institución dedicada al estudio, práctica y difusión de las artes escénicas, bajo la dirección de María Ligia Grullón. Surge en el año 2006, con la idea de crear y facilitar una experiencia de vida, educativa y de sano entretenimiento dirigida a estudiantes. El senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, ha continuado y fortalecido este proyecto, único en toda la región y el país. Y por ello nosotros les anunciamos a ustedes aquí que mientras estemos al frente de la Oficina Senatorial, seguiremos ofreciendo el Festival de Teatro Escolar como una oferta y como un derecho ganado de los y las estudiantes, como una forma de reivindicar lo mejor de la juventud, como una forma de promover valores. Creemos que este festival es una apuesta a la calidad, es una apuesta a la juventud. Es una apuesta a la construcción de un ser humano crítico, reflexivo, de un ser humano, de una juventud que ama y construye. El Festival de Teatro ha venido a llenar un gran vacío que tenía la educación en la Regional de Santiago. Y es el darle, el aportarle a nuestros profesores, a nuestro centro educativo, esa nueva herramienta de aprendizaje. Han movilizado tantas escuelas, tantos estudiantes que nunca han tenido contacto con el teatro y gracias al festival han podido conocer los aportes de este valioso arte para la formación de los niños. Más de 4.200 estudiantes. Más de 348 maestros de instituciones públicas y privadas. Más de 300.000 espectadores. 245 obras, de las cuales 72 son de autores dominicanos. Diseñado como una actividad educativa, formativa y artística de carácter colectivo, este programa abarca 7 meses de encuentros, conferencias, talleres de entrenamiento especializados, ensayos y tutorías, con el objetivo de practicar, revalorizar y disfrutar el hacer teatral. Tratamos de entregar herramientas a los jóvenes para la creación de obras propias y generar un lenguaje moderno en el teatro. Taller de producción teatral, taller de construcción de personajes escénicos, taller de creación colectiva, taller de expresión corporal, taller de expresión vocal, taller de liderazgo, taller de dramaturgia, taller de acciones cómicas, taller de dirección escénica, taller de elementos técnicos de la escena, taller de técnicas actorales y dirección teatral, taller de escenografía, taller de maquillaje, taller de vestuario y utilería, taller de musicalización de obras de teatro, taller de figuras animadas, taller de improvisación. Cada año es una experiencia nueva, uno crece muchísimo como persona, aprende a relacionarse más con los que están a tu alrededor y a trabajar en equipo. Entonces eso es algo positivo, algo en que ellos se descubren ellos mismos, descubren una pasión que nos gusta a todos, ¿no? Una muestra de cómo el festival ha crecido y ha calado en la sensibilidad de los jóvenes de Santiago y las comunidades aledañas es que ahora se ha abierto una categoría nueva, no solamente la categoría juvenil, ahora estamos involucrando a los niños y a las niñas de primaria, del nivel de básica, lo cual me parece fabuloso. En esta experiencia
experiencia en este festival de teatro. Me he sentido muy bien, compartir con mis compañeros y poder actuar en esta obra es muy bueno. Les exhorto a cada uno de ustedes que puedan participar en este gran festival de teatro como yo lo he hecho. Las obras de teatro representan el mejor medio para la creación de público y complementan de manera importante los programas educativos en las escuelas. Para mí ha sido una experiencia maravillosa el poder ver a mi hija crecer y ver estos actores que apenas empiezan. Les exhorto a todos los padres que apoyen a sus hijos, que se involucren en todo lo que a ellos les gusta, que sería de gran ayuda. Este año, el tema central del Festival de Teatro Escolar Santiago 2014 es Teatro y Memoria, en homenaje a los hechos de hombres y mujeres, reconocidos y anónimos, que con optimismo, valentía y tenacidad han ofrecido sus aportes al patrimonio humano universal. Llevar a escena la vida y obra de científicos, artistas, líderes espirituales, revolucionarios, dirigentes, agentes de paz, ecologistas, filántropos y maestros. Aprender de la historia, crear el pasado, jugar con el tiempo. De la República Dominicana, profesor Juan Box. A defender y a amparar, no a perseguir. Sisters and brothers, I have a dream today. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Y los hombres y las mujeres conmigo. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano. Vive la experiencia, deja tu huella, tú también estás en la memoria. Octavo Festival de Teatro Escolar Santiago 2014, Teatro y Memoria.